Hello, my name is Wolfgang Haag. I'm an archaeogeneticist from the Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena, Germany. Hola, mi nombre es Vanessa Villalba y trabajo en el Departamento de Arqueogenética del Max Planck Institute for Science of Human History, aquí en Jena, Alemania. In a study we just published in Current Biology, we were interested in the human genetic diversity of hunter-gatherers that had survived the last glacial maximum in Europe. From previous studies, we knew that we had only two lineages surviving in the last glacial maximum, one being linked to the Magdalenian Teichlin complex, for which we have a handful of genome-wide data from individuals from Belgium, Germany and Spain, with the oldest representative coming from a site called El Mirón. The other one being linked to the Epigravettian Teichlin complex, with the oldest representative coming from a site called Villa Bruna in today's Italy. Interestingly, following a warming period around 14,000 years ago, we have only one lineage left in the Paleolithic and Mesolithic landscape of Europe. And this is the one linked to the Villa Bruna individual, and from this point onwards, we only call it Western hunter-gatherers in Europe. However, little was known about the Iberian Peninsula, which served as a glacial refuge for animals and plants during the last glacial maximum. We were therefore very excited when the opportunity arose to study more prehistoric individuals from the south of the Iberian Peninsula, such as 8,000-year-old Moita do Sebastião. Moita do Sebastião. And 12,000-year-old Balma Guilaña. Balma Guilaña. Guilaña. That's it. And in addition, we could also study a handful of early farmers from the Middle and Early Neolithic. By looking at the genetic affinities of the European hunter-gatherers, we realized that the genetic clusters from we know from previous work are now linked by the Iberian hunter-gatherers. And this tells us that the two ancestral lineages survived in the Iberian Peninsula in admixed form. When and where exactly this happened is still unclear, but we know the signal already existed in the 18,000-year-old El Mirón individual, and it's even more clear in 12,000-year-old Balma Guilaña, where we have an even mix of both. The cool thing is that we can also trace this dual Paleolithic-Mesolithic ancestry in early farmers that expand from the Near East, arriving in the Iberian Peninsula around 7,500 years ago. The fact that we also see this signal in those arriving early farmers tells us that they admixed locally and carry the signature from local hunter-gatherers and the new ancestry they bring in. Nuestro artículo recientemente publicado en la revista Current Biology se centra en el estudio de la diversidad de los cazadores-recolectores de Europa después del periodo de la Edad del Hielo. Estudios anteriores muestran que tan solo dos linajes paleolíticos sobrevivieron a este periodo tan crítico para las poblaciones humanas. Uno de ellos se relaciona directamente con el tecnocomplejo magdaleniense y tenemos representantes tanto en Bélgica, Alemania como en España. Y es aquí en España donde tenemos el individuo más antiguo que representa este complejo, el individuo del Mirón. Por otra parte, el siguiente linaje genético se asociaría con los individuos relacionados con el complejo epigravettiense, localizados en la península itálica y cuyo representante más antiguo sería el individuo de Villa Bruna. Curiosamente, a partir de un periodo de mejora climática que sucede hace unos 14.000 años, vemos que tan solo uno de estos linajes sobrevive y es el que representaba al individuo Villa Bruna. A partir de este momento, tanto los individuos del Paleolítico final como los individuos mesolíticos serán conocidos como Western Hunter-Gatherers. Sin embargo, poco sabemos acerca de la diversidad genética de la península ibérica durante estos momentos. Lo que sí sabemos es que durante la Edad del Hielo, la península ibérica actuó como refugio biogeográfico. Eso quiere decir que mantuvo la diversidad tanto de especies animales como vegetales. Por eso es tan importante que nos hayan dado la oportunidad de muestrear nuevos individuos cazadores-recolectores de la península ibérica, como el individuo de Moita do Sebastião al sur peninsular o el individuo de Balma Guilañá en el este peninsular. Así como varios individuos procedentes de yacimientos del Neolítico Antiguo y el Neolítico Medio. Cuando estudiamos la diversidad genética de los cazadores-recolectores de Europa, nos dimos cuenta que los linajes previamente descritos confluían
en los individuos cazadores-recolectores de la península ibérica. Esto significa que ambos linajes sobrevivieron en la península ibérica mezclados unos con otros. Desconocemos cuándo se produjo esta mezcla, lo que sí que tenemos claro es que el individuo más antiguo, el individuo del Mirón, ya mostraría estas dos componentes, y nuestro individuo de Palma Guilañá, de unos 12.000 años, muestra ambas componentes en proporciones iguales. Además, hemos podido trazar estos dos linajes paleolíticos en los individuos neolíticos de la península ibérica. Sabemos que los individuos neolíticos de la península ibérica llegan alrededor de hace unos 7.500 años y estos traen consigo una nueva componente genética. El hecho de encontrar estos dos linajes paleolíticos en los individuos neolíticos de la península nos indica que ambos grupos, los primeros neolíticos y los últimos cazadores-recolectores, se habrían hibridado dentro de la península. Gracias por ver nuestro vídeo.